Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes, 6:25 de la tarde, 5:30 de la mañana la repetición. Gracias a todos los saludos que nos envían diariamente por correo electrónico, quienes nos llaman, quienes en las calles nos abordan y nos preguntan sobre distintos casos. Muy contentos de poder compartir con ustedes con este programa de servicio jurídico. Mucha atención a esta información porque el gerente regional de Colpensiones, departamento de Antioquia, el gerente regional de Colpensiones Antioquia, Jorge Rico, nos informó que la oficina regional que estaba operando de Colpensiones en el centro comercial Premium Plaza de la ciudad de Medellín se trasladó para el centro comercial Viva de Envigado. Está diciendo el gerente regional que por favor no vayan más a la oficina de donde queda ubicada la de Premium Plaza, sino a la de Viva Envigado, que es una oficina muy grande, que está prácticamente sola, para que hagan sus trámites en Colpensiones y entonces tengan mayor comodidad, nos dijo el gerente regional. Un saludo para él. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema que varios televidentes nos han llamado y nos han preguntado y nos han pedido que lo abordemos aquí. Y es, bueno, que es un cargo de dirección de confianza y manejo, que en el contrato a veces se dice, a veces no se dice, y se han presentado inconvenientes porque la dirección, confianza y manejo tiene unos requisitos especiales, y por eso vamos a tratar el tema hoy con el doctor Orlando Hidalgo Campo, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. También durante muchos años estuvo en la rama judicial como magistrado y juez, y obviamente dentro del litigio ha tenido que revisar con especial atención este caso. Doctor Orlando, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches, televidente, buenas noches. Sí, es un tema, digámoslo, bastante espinoso el que vamos a hablar hoy, de los cargos de dirección, confianza y manejo. Hay que tener muy claro, sobre todo los trabajadores y los empleadores, ¿cuándo podemos decir que tenemos un trabajador de dirección, confianza y manejo? Me permito hacer la siguiente introducción para que abordemos el tema y nuestros televidentes empiecen a producir sus llamadas, a llamarnos, para que si tienen inquietudes, pues las comenten. Son empleados, los que de cargos de dirección, de confianza y manejo, son empleados que ejercen funciones de dirección o administración. Hasta ahí vamos bien. Los empleados de esta categoría se distinguen porque ocupan una especial posición jerárquica en la empresa con facultades disciplinarias y de mando. ¿Esto qué quiere decir, doctor Orlando? Sí, Juan Carlos y televidentes. A ver, cuando hablamos de empleado de dirección, confianza y manejo, son aquellas personas que tienen cierta jerarquía frente a los demás compañeros o demás trabajadores de la empresa o con el empleador, que tienen un acercamiento muy amplio con el empleador. Son esas personas que podríamos decir, en resumidas palabras, es un representante del empleador. Es aquel que, si toma decisiones, no las está tomando a nombre propio, sino a nombre de ese empleador. Ahí sí podríamos estar hablando de un empleado de dirección, confianza y manejo. Y continúa aquí, doctor. Están dotados de determinado poder discrecional de autodecisión y ejercen funciones de enlace entre las secciones que dirigen y la organización central. O sea, claro, lo que estábamos diciendo. Ese trabajador de dirección, confianza y manejo es una persona que puede tomar determinaciones dentro de la entidad, dentro de la institución, dentro de la empresa, y esas decisiones que tome las está tomando como si fuera el empleador de la entidad. Y frente a los otros compañeros de trabajo también tiene una jerarquía o un rango. Ese trabajador de dirección, confianza y manejo puede tener trabajadores y tomar decisiones frente a ellos. Pues el gerente. Decisiones frente a negociaciones de la empresa las puede hacer ese trabajador de dirección, confianza y manejo. No simplemente la decisión de decirle, sí le doy permiso para que llegue mañana más tarde, sí le doy permiso para que no asista en la jornada de la mañana. No, direcciones tan llamativas o tan trascendentales como hacer negociaciones en nombre de la empresa. O hasta el despido posiblemente de un empleado. Sí, también puede tomar la decisión de darle por terminado el contrato. Un ejemplo podría ser el gerente de una empresa. Es un cargo de dirección, el confianza y manejo. El gerente de una empresa es un cargo de dirección, confianza y manejo porque, como su nombre lo indica, es el que va a gerenciar y a llevar las riendas o el timón de esa empresa. Es el que, dentro de su jerarquía, puede tomar la determinación de a quién vinculo y a quién no vinculo. Ojo, que no es tanto el nombre de dirección, confianza y manejo el que le da tal categoría de dirección, confianza y manejo, sino realmente son las funciones o las actividades que desempeña. Porque podemos tener una persona vinculada como gerente, pero realmente no desempeña ninguna función de gerente. ¿Por qué hemos hecho toda esta introducción? La hemos hecho porque algunos televidentes nos han manifestado que ellos cómo pueden identificar
que de pronto, y qué pena decirlo, que algunos empleadores le dicen, no, es que usted aquí tiene un cargo de dirección, confianza y manejo. Eso tiene que estar plasmado en el contrato, tiene que ser unas funciones muy delimitadas. ¿Cómo identifica aquel trabajador que dice, hombre, a mí me están aquí, no me están pagando horas extras, no me están dando una cantidad de garantías laborales con el cuento de que yo tengo un cargo de dirección, confianza y manejo? Sí, Juan Carlos y televidentes, todo eso lo vamos a tratar de desarrollar en el transcurso del programa. Vamos por partes. Se dice o se ha manejado por la jurisprudencia y la misma ley que el cargo de dirección, confianza y manejo debiera o es importante que conste por escrito en el contrato o en algún documento donde digan usted está contratado como supervisor de planta, por decir algo, y su cargo está en la categoría de dirección, confianza y manejo. ¿Por qué se requiere que entre las partes haya ese acuerdo? Cuando hablo de partes es de trabajador y empleador. Al trabajador le tiene que quedar muy claro que es su vinculación o su cargo, el cargo que va a desempeñar, es de dirección, confianza y manejo. ¿Por qué le tiene que quedar claro? Por lo que decía Juan Carlos hace unos segundos. Ese trabajador de dirección, confianza y manejo tiene unas prerrogativas que no lo tienen los otros trabajadores, pero ojo, como es de esa confianza y de ese manejo y de esa importancia dentro de la empresa, ese trabajador sí tiene que trabajar más de las horas de la jornada normal, no va a poder reclamar horas extras. Ojo con eso. Entonces, por eso se le tiene que aclarar al trabajador o tiene que estar muy claro de que va a desempeñar una función de dirección, confianza y manejo. Vamos a atender un televidente, pero para que no se nos olvide, entonces, y lo desarrollamos enseguida, eso confianza y manejo también tiene algo que ver como cuando uno dice usted es un trabajador de disponibilidad permanente a la hora que yo lo llame, o ya es otro cuento distinto. Enseguida lo desarrollamos, listo, pero perfecto. Si es una cosa diferente. Bueno, Edwin Mosquera, muy buenas noches. Cuando yo estoy al día, tengo mis recibos de pago y todo eso de mi seguridad social, cuando he quedado encargado con una persona y ya me he puesto al día con ella, que acaba encargada temporalmente de recibir los pagos de la pensión y la seguridad social, yo debo hacer el pago antes de que se me venza el pago de la EPS o debo pagarlo después. Es que ahora oí esa ley que uno paga ahora que es que me es vencido o me es adelantado, ¿no? Algo así, necesito que me explique ese. Si el doctor me permite, muy bueno su programa, gracias don Edwin, si el doctor Orlando me permite, yo hago una especie de aclaración que es el tema del pago. Lo que pasa es que ya con el doctor Orlando habíamos hablado el año pasado que a través de una acción de tutela que se había instaurado en Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca, un trabajador independiente dijo, venga, si el empleado puede pagar mes vencido, ¿por qué el independiente no puede pagar mes vencido? Estamos en un desequilibrio, entonces se falló y se dijo, sí, pueden pagar ambos mes vencido. Hoy los independientes para resolver la inquietud pueden hacerlo o mes vencido o mes actual, pero eso lo van a ir regulando en el transcurso del año porque van a ser los contratantes quienes descuenten al trabajador independiente. Pero no sé, doctor Orlando, si quiere agregar algo sobre esta situación, esta pregunta que nos hace el televidente. Sí, de hecho ya está regulado y es el contratante el que le va a ir al trabajador independiente, cuando estamos hablando pues del trabajador independiente o del contrato de prestación de servicio, por decirlo así, ese contratante le va a descontar de esos honorarios a esa persona el monto que le corresponde para afiliarlo a la Seguridad Social y ese contratante es el obligado o el que va a responder por esas afiliaciones al sistema de Seguridad Social, tanto salud, riesgos como pensiones. De hecho, estamos a la expectativa porque eso tiene que hacer un cambio en las planillas de pago. Eso tiene que haber una transformación en el tema de sistemas y se dice que en 2019 sería a partir del mes de mayo. Yo creo que está muy cerca la fecha, pero si el trabajador independiente hoy puede hacerlo, pago mes actual o mes vencido, dependiendo de la situación en la que se encuentre ese trabajador independiente. Continuemos, doctor Orlando. Entonces, sobre esto del cargo de dirección, confianza y manejo, entonces no es obligación del pago de horas extras, ni dominicales, ni festivos. ¿Qué otras situaciones presenta ese cargo? Ah, sí, Juan Carlos, no, aclaremos de pronto la pregunta que usted estaba haciendo antes de la llamada del televidente, era que si era lo mismo hablar de dirección, confianza y manejo y disponibilidad. Y disponibilidad. Y tiempo de disponibilidad, no, son dos cosas muy distintas, por lo que venimos hablando del dirección, confianza y manejo, que es aquella persona que tiene muchas responsabilidades, desempeña o tiene encargos muy distintos al resto de los compañeros. Y cuando estamos hablando de un trabajador con disponibilidad, no importa la labor que desempeñe y no necesariamente tiene que tener esa jerarquía, digámoslo así, frente a la empresa o con la empresa y frente a los compañeros, sino que desempeña un cargo donde la empresa le dice, bueno, pero usted tiene que estar en disponibilidad porque en cualquier momento lo llamamos porque se necesita porque en la máquina X que usted sabe manipular
tuvo una falla, claro. Entonces usted tiene que estar disponible para que venga a repararla porque el enfriamiento de estos productos no puede fallar en ningún momento. Entonces es muy distinto hablar de un contrato, un trabajador que tiene disponibilidad a dirección, confianza y manejo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Igual a todas las personas que tengan duda frente a este tema, y cada persona es un mundo aparte, una situación muy diferente, nos puede llamar en horario de oficina al 322-2552. Anote ese teléfono, que es importante siempre tener el teléfono de un abogado amigo en el bolsillo, 322-2552. En horario de oficina lo atendemos, le aclaramos ya personalizado su situación. Muy bien. Andrés de Bello, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Para agradecerles por el programa, que es muy excelente en las tardes, muy, muy informado, se mantiene uno en realidad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su aporte, su inquietud? Mira, es muy diferente al tema que están manejando el día de hoy. Lo que pasa es que mi madre trabajó en 5 años consecutivos en una empresa en la cual pues ellos se dieron en bancarrota, y después de esos 5 años pues ella siguió laborando en diferentes empresas. Ahora que le mandan los papeles allá de Colpensiones, nos damos cuenta de que esos 5 años que ella labora en la empresa no están en estos momentos en el sistema. La empresa existe. Para saber qué se puede hacer en este caso. La empresa de liquidó no existe. No, ya no existe. La empresa total quebró pues en el ¿Y la inquietud que tiene el señor Andrés es cuál? ¿Cómo reclamaré los 5 años de pensión, me imagino, de la mamá? Ajá. Bueno, hay varias situaciones, pero concentrémonos en dos situaciones que se pueden dar con la situación de su mamá. Uno, siempre estuvo vinculada en esa empresa durante esos 5 años. Tenemos que tener claro, o usted tiene que tener claro, si en algún momento de esos 5 años la empresa la afilió al sistema de pensiones. ¿Sí? Si en algún momento de esos 5 años la empresa hizo pagos al sistema de pensiones, 1 o 2 meses, o esporádicamente como su trabajadora hacía los pagos, el otro tiempo no lo pagó. Si en cualquier momento la empresa hizo los pagos al sistema o la afilió al sistema de pensiones como su trabajadora y nunca volvió a hacer los pagos, el primer mes lo pagó, el segundo mes y el resto del tiempo no lo pagó, entonces tenemos que hay un empleador moroso. Aquí la responsabilidad no es tanto del trabajador, sino del empleador y el fondo administrador de ese sistema de pensiones. El fondo tenía que estar encargado de esa administradora de pensiones de estar pendiente si ese empleador no volvió a pagar y requerirlo, hacerle unos requerimientos y decirle, venga, usted nos debe las cotizaciones de esta señora que usted la tiene afiliada como su trabajadora y no hizo sino un pago, o la afilió y nunca hizo un pago. Entonces habría que analizar esa situación. Y otra situación es, si nunca la afilió como su trabajadora, pero la tenía como su trabajadora, le hacía los descuentos al sistema y ella tiene cómo probar eso. Entonces, hay dos formas de acercarse al fondo administrador de pensiones para hacer validar eso, ¿cierto? Si nunca la afiliaron, pero ella tiene como probar que sí estuvo como trabajadora, entonces hay una forma de manejar para que ella haga un pago de ese tiempo, pero que no le cobren sanciones por no haberla afiliado. Pero si sí estuvo afiliada y fue el fondo administrador de la pensión que no pagó, ellos son los que tienen que responder. Al señor Andrés lo invitamos para que le diga a su madre que nos llame al 322-2552, 322-2552, y le atendemos la situación concreta, miramos a ver en cuál de las dos situaciones está o en otra situación y le aclaramos la duda. El fondo sí debería en un momento dado, en casos como el de la señora, si la llegaron a afiliar pero no le pagaron, no ponerle tanto la carga de la prueba al afiliado si ya existe esa prueba y está en la historia. Don Alfredo, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos. ¿Cómo ha pasado? Un cordial saludo. Cordial saludo. ¿Desde Copacabana? Sí, señor, de Copacabana. Muy bien. Cuéntenos. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, listo. Bueno, primero que todo, sea lo primero, saludarlo a usted y al doctor Hidalgo y felicitarlo por este magnífico programa. La inquietud que yo tengo se sale un poquito del tema que está tratando hoy. Bien pueda. Pero entonces, vea, es concreto. Hace 15 días justamente creo que usted trató el mismo tema con el doctor Hidalgo, que tiene que ver con los fondos privados de pensiones. Ustedes decían que los que estaban cotizando en esos fondos de pensiones había que 3 opciones que el trabajador debía decidir por cuál de las 3 opciones se iba, porque si no, entonces el fondo de pensión lo llevaba al estado que ellos quisieran. De alto riesgo. Claro. Lo que nos han dicho. Me entiende la pregunta. Sí. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la opción
que más le conviene a una persona que está cotizando en los fondos privados y cómo se debe, y cómo debía hacer. Bueno, para decir, vea, yo me voy a quedar, claro, o me voy a quedar como estoy, eso. Porque eso hay que hacerlo es que, por escrito, llamando o qué. Lo que pasa es que hay una especulación, doctor Orlando, y es que están diciendo que a partir del mes de marzo, si usted no da la información al fondo privado voluntariamente podrá ubicarlo en renta vitalicia o en conservadora o en moderada, en todas esas líneas que ellos tienen de aportes. Sí, para la inquietud del televidente, don Alfredo, es si tiene opción la persona por la que usted está preguntando, o si es usted o la persona que usted está preguntando, que se traslade de inmediato para Colpensiones, que es el régimen de prima media. Si no tiene opción o no se quiere trasladar por alguna circunstancia, lo que le están diciendo, lo que los fondos están advirtiéndole a todos sus afiliados es hasta marzo, hay una norma que dice que ahorita, primeros días de marzo, tienen que escoger el afiliado al fondo privado en cuál de esos tres riesgos se afilia. Si no lo escoge, automáticamente queda inscrito, digámoslo así, al alto riesgo. El alto riesgo es que los dineros que están allá en su fondo individual, en su cuenta de ahorro individual, están subiendo y bajando dependiendo de la rentabilidad o la negociación en el sistema. Entonces, ese alto riesgo es que un día pueden estar el pico más alto, pero mañana pueden estar muy abajo eso. Entonces, automáticamente quedan en eso. El consejo para la gente es no arriesguemos, porque es que el mismo nombre lo dice en alto riesgo, ¿no? Entonces, quédese en un riesgo bajo. Eso no le va a dar rentabilidad. Si a mí me preguntan, yo me iría de una para el fondo privado a revisar mi situación o si se puede trasladarse y mirar bien el escenario para que después no ocurran alguna sorpresa en el sentido. Pero sí se deben arrimar a sus fondos, los que están en fondo privado, para que miren la situación y escoger el de menor riesgo. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Hay televidente en línea. Unos segunditos, ya regresamos. Aspectos importantes sobre los cargos de dirección y confianza. ¿Qué debemos tener en cuenta sobre esta situación? El trabajador de dirección y confianza es aquel que dentro de la organización de la empresa se encuentra ubicado en un nivel de especial responsabilidad o mando y que, por su jerarquía, desempeña ciertos cargos que en el marco de las relaciones empresa-trabajadores se encuentran más directamente encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. No permita que abusen de usted como trabajador para no pagarle horas extras, ni dominicales, ni festivos, bajo el argumento de que su contrato indica que usted es de confianza y manejo, cuando en realidad usted sabe que no es así y no tiene ningún tipo de autoridad ni mando en su trabajo. La calificación de esta categoría de trabajadores corresponde en principio al empleador y es aceptada por el trabajador desde la celebración del contrato de trabajo o posteriormente, cuando se notifica al trabajador el nuevo cargo u oficio a desempeñar y este expresa su aceptación. ¿Qué más decir sobre esto, doctor Orlando? Ah, bueno, tenemos televidente. Doña Marta. Buenas noches. ¿Cómo le va, doña Marta? Ay, felicitarlos por el programa y qué pena que me lo va a salir del tema, pero es que es una inquietud que hace días estaba llamando y no había podido comunicar. Pues, mientras no sea un tema médico. No, sino que yo tengo una calificación el 6 de marzo en Bogotá, pero yo en abril cumplo ya la edad y tengo la semana, sino que yo fui a Colpensiones y me dijo, no, ¿usted para qué va a ir por allá si usted ya tiene la semana? No vaya por allá. Entonces, quería como el consejo del doctor. O sea, lo que entendemos es que ella tiene para calificación de pérdida de invalidez o de vejez y cumple los dos requisitos. Doctor Orlando, ¿qué le aconseja? Señora Marta, mi orientación sería, usted no pierde nada con ir a que la califiquen y pensaría yo que antes gana mucho, porque usted es bueno que sepa pues cuál es su pérdida de capacidad laboral y no sabemos qué porcentaje le van a dar de pérdida de capacidad laboral, finalmente cuántas semanas tiene, dependiendo de ese porcentaje que le den de pérdida de capacidad laboral y cuándo le van a estructurar esa pérdida de capacidad laboral, podríamos decir que usted tenía una pensión de invalidez desde antes de la fecha en que va a tener derecho a la pensión de vejez. Si me dice que la oriente, yo le diría, vaya, hágase su calificación a la Junta Nacional. De hecho, ya tiene la fecha establecida. Entonces, no pierda esa fecha y vaya y se hace calificar. Una cosa no le quita la otra. Entonces, la orientación es que vaya y haga esa calificación. Que le regale una llamadita al doctor Orlando en el 322-2552 para que analicen los dos escenarios. Pero también hay una situación que no sé si usted me corregirá. Y es que si de pronto lo que usted decía, si la estructuración de la pérdida de capacidad logra que sea en un tiempo anterior y no sé qué, podría también tener de pronto un retroactivo interesante
para alcanzarlo y de pronto más adelante mirar la pensión de vejez, o ahí usted no ve ese panorama? No, sí, precisamente eso es lo que se le decía a la señora Marta. Por eso hágase calificar que usted antes gana en vez de perder. De pronto le estructuran en una fecha anterior, le dan un buen porcentaje, con el número de semanas le da una tasa de reemplazo más alta de la que tendría derecho por una pensión de vejez. Hágase calificar si quiere. Cuando tenga esa calificación, nos da una llamadita al 322-2552. 322-2552, separamos una cita, revisamos a ver en qué escenario se podría encontrar. A propósito del tema de la señora, nos desviamos un toquecito del tema un poquito. Nos han preguntado mucho que cuando la persona tiene una enfermedad de origen común, ¿dónde debe solicitar la calificación? ¿Si en la EPS o en el fondo de pensión? Y si es en el fondo de pensión, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Sí, Juan Carlos, televidentes, conforme a la norma, la primera calificación siempre se la va a dar su EPS. La primera calificación se la va a dar la EPS. Si no está de acuerdo con esa calificación, entonces es donde se interponen los recursos y como segundo calificador va a estar la Junta Regional de Calificación y en última instancia va a estar la Junta Nacional de Calificación. Y si estamos hablando de una contingencia de origen laboral, esa primera calificación se la va a dar la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, y como segundo calificador va a estar la Junta Regional de Calificación y en última instancia la Junta Nacional. Bueno, vamos con Aaron desde El Poblado. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Quería hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí. Bien, lo que pasa es que yo llevaba 5 años trabajando con la Alcaldía de Medellín en la Secretaría de Seguridad. Sí. Y mi contrato era por obra o labor. Correcto. Y resulta de que me terminaron el contrato porque dije que la aplicación Te Pillé era una aplicación que no servía, ya que se requería de mucho personal que debía estar utilizando otros servicios, por ejemplo, la videovigilancia. Y por eso me terminaron el contrato. A ver si de pronto yo podía demandar por esa razón. El contrato mío, le repito, como es, obra es por obra o labor. Sí, Orlando. Señor Aaron, para que... Así sería muy complejo darle una buena orientación para estar más seguros en qué miramos, y me preocupa lo que usted dice que era un contrato por obra o labor. Entonces tendríamos que estudiar ese documento, ese contrato, a ver cuál fue la obra y la labor para la cual lo contrataron y mirar si esa obra o labor todavía está vigente o si realmente esa obra o labor terminó. Entonces yo le invito a que nos llame y separemos una cita en el 322-2552. 322-2552, estudiamos su contrato y le podríamos dar una orientación más acertada. Sí, porque quedas en quietud. Obra o labor contratada, terminó la labor contratada, pueden decidir si lo vuelven a contratar o no para otra actividad. Sí. Entonces ahí hay que revisar muy cuidadosamente ese tema. A mí me quedó otra inquietud con el tema de la pensión, es porque cuando la persona pide la calificación inicialmente, pues el contacto lo tiene con el médico, el EPS, el tratante, pero después ya ante el fondo de pensiones también se pide la calificación en algunos casos. Es que hay personas que no tienen ni siquiera EPS o están en régimen subsidiado, estuvieron en un fondo, hace años no cotizan. Sí, cuando la persona no está en un tratamiento médico o aún está en un tratamiento médico y se siente muy mal su situación de salud, puede ir al fondo administrador de pensiones y decirle: fondo, yo quiero reclamar una pensión de invalidez. Ese fondo inmediatamente lo debe mandar a calificar en su junta calificadora y sería la primera calificación que le hace. Doctor Orlando, se acabó el tiempo. ¿Algún consejo para que los que tienen dudas sobre estas relaciones laborales de dirección, manejo y confianza puedan determinar, Carlos, si están en lo correcto o no? Todo el que tenga dudas sobre este tema nos puede llamar al 322-2552, 322-2552, que es un tema muy espinoso de tratar, pero con mucho gusto estamos para servirles, separamos una cita. Estuvo también con usted, gracias al doctor Orlando, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.